Dice, sea una función definida de R en R, f de x igual a x cubo más ax cuadrado más bx más c. Haya B y C para la gráfica, tenga un punto de inflexión de abscisa x igual a un medio. O sea que en x igual a un medio tiene un punto de inflexión. La derivada segunda en un medio tiene que ser cero. ¿Vale? Dice, y la recta tangente en x igual a cero sea igual, que pone 5 menos 6x. Bueno, vamos a empezar por lo fácil, que es la segunda derivada, ¿vale? La primera derivada sería 3x cuadrado más 2ax más b. Y la segunda derivada sería 6x más 2a. Entonces me están diciendo que f segunda de un medio, o sea, si yo pongo en la x un medio, me tiene que dar 0. O sea que 3 más 2a es igual a 0 y de ahí a tiene que valer menos 3 medios. Hasta ahí bien, ¿no? Ahora viene lo bonito de este problema, ¿vale? Lo de la recta tangente es lo bonito. Vamos a ver, la recta tangente es igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Si yo escribo esto aquí, está claro que la derivada en el punto 0 tiene que ser menos 6, ¿sí o no? Porque la derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces me están diciendo que f' de 0 es menos 6. Entonces f' de 0, que sería 3 por 0 al cuadrado, más la a ya la tengo, pero equivale a 0, así que me da igual. Más b tiene que ser igual a menos 6. O sea que b vale menos 6. Y ahora viene lo bonito del todo. Que me falta la c. ¿Cómo saco yo la c? ¿Aquí yo? ¿Dónde? Sí. ¿Y qué? ¿Y? Pero me sigue faltando que en qué x lo hago. No. Vamos a ver. Cuando yo tengo una función, la recta tangente, el punto donde esta gente coincide tanto para la función como para la recta tangente. O sea que es el mismo punto. O sea que si la recta tangente, que es 5 menos 6x, igual a 5 menos 6x, si x vale 0, y vale 5. Y este punto, el 0, 5, es tanto de la recta tangente, que sería este, como de la función. O sea que me están diciendo que f de 0 es 5. O sea que f de 0, que sería 0, 0, 0, c, tiene que ser 5. Así que c vale 5. Esta es fácil porque x es 0. Si hubieran puesto otra aquí un poquito más, habría que hacer más cuentas y sería un poquito más rollo. Pero siendo x 0 y el punto, esto es lo más difícil que ponen de condición. Que la recta tangente pasa por eso y te tienes que dar cuenta que ese punto es por donde la función pasa también. Lo más difícil que os pueden poner. Y a más difícil que eso yo no lo he visto.